Decía usted antes que después del 26 de mayo se produjo una tensión entre el Partido Socialista y Nueva Canaria en virtud de intentar el Partido Socialista alcanzar acuerdos en ayuntamientos donde había ganado Nueva Canarias con otras formaciones políticas. ¿Esa es la causa de que haya habido tanta tensión en el Cabildo de Gran Canaria para firmar ese pacto? Pues todo se relaciona, es muy difícil, esto es un país chico, ¿no? Es decir, las cosas que pasan en los ayuntamientos influyen en los cabildos, lo que pasa en los cabildos influye en Canarias y lo que pasa en Canarias... Un país, dijo. Un país, sí, nosotros somos un país, somos una comunidad con historia, con identidad, con estatuto político. Sí, yo hablo de país, canario, siempre lo he dicho, ¿no? Y formamos parte del Estado español, es decir, como no aprendamos a entender que España, la España moderna, democrática, constitucional, la conforman pueblos distintos con unas reglas que se tienen que cumplir, pero las identidades, la cultura, la tradición, las singularidades, por ejemplo, nuestras singularidades económicas y fiscales no las tiene ningún otro territorio de España y no las puede tener nunca, porque nadie tiene las condiciones de la historia, de la cultura y del hecho físico de estar en medio del Atlántico perteneciendo a un espacio político, institucional y democrático como es el Estado español y la Unión Europea, ¿no? De manera que esa es una terminología propia del nacionalismo. Un país dentro de un Estado. Un país dentro de un Estado. ¿País Vasco qué? Cataluña tiene una identidad. Hasta Madrid tiene su lógica, su cultura, su idiosincrasia. Este es un Estado complejo, un Estado compuesto, donde las distintas realidades territoriales, culturales, identitarias se pueden juntar para ser un Estado fuerte, como los países de la Unión, los grandes países, las grandes naciones europeas. Hay una diferencia muy importante entre Italia y Alemania, muy importante, ¿no? Pero se ha logrado un nivel de integración interesante, ahora está en crisis, ¿no? Es decir, es perfectamente posible sumar los esfuerzos, los intereses y generar dinámicas en positivo, por supuesto, en el Estado español, pero también en la Unión, ¿no? Hablábamos de la influencia de los pactos locales influyen. Pero yo creo que lo que pasó en Tel de Santa Lucía y en Tenor tiene una dimensión local. Nosotros lo hemos analizado, lo hemos evaluado, tenemos nuestra estrategia ahí. En el Cabildo Insular de Gran Canaria hubo tensiones en la campaña, durante y después, y se encausó, pero cada plano tiene su nivel, ¿no? Cuando en la Ejecutiva Nacional, que evaluábamos los resultados de las locales, había gente que decía, oye, esto debe condicionar lo otro. Y hubo muchas intervenciones, decenas de intervenciones, y decían, no hay que ponerle la luz larga. La institución que más estructura, por sus competencias, por sus medios, la vida de la gente del futuro de Canarias, es el gobierno, es el Parlamento. Ahí está la capacidad de hacer leyes, ahí está la capacidad de decidir dónde van los recursos, de captar recursos para que vayan a eso que creemos prioritario. De las estructuras de poder, los ayuntamientos son muy importantes porque están dando respuesta a la vida de la gente cada día. Los cabildos tienen unas instituciones muy potentes, muy poderosas en Canarias. Pero la capacidad de autogobierno, de hacer leyes, de decidir las cosas, está en Canarias. Y por lo tanto, aunque todo se relaciona con todo, teníamos muy claro que el objetivo de conformar un gobierno alternativo era irrenunciable y no lo podíamos vincular a conflictos, por relevantes que fueran, de otros ámbitos. Luz larga. Con 8 consejeros en el Cabildo, sí, los mismos que el Partido Socialista, 5.000 votos más, ¿no cree usted que Nueva Canarias podría haber sido un poco más generosa con el sueldo? Eso está en el ámbito de las relaciones de ambos partidos. Hay una diferencia. Yo creo que en el gobierno sí que se ha visto esa generosidad del sueldo hacia Nueva Canarias. Pero el gobierno no es del Partido Socialista en Canarias. Ojo, el gobierno es de 4 partidos, ya lo expliqué. El Cabildo tampoco es del Cabildo solo. No, pero el señor Morales es presidente del Cabildo electo. Esto es un elemento que no es baladí. Es una anécdota. No es una anécdota. Es un presidente. Y luego cada ámbito puede caer en cualquier momento. Bueno, pues que lo organicen. Que lo organicen. El planteamiento es, por eso hay desconfianza, porque dijeron eso. Entonces, cuando tú dices eso, si entonces generas desconfianza y se hace más costoso. Se refiere que dijeron que hay una moción de censura efectivamente, preparada. Pues cuando dices eso, las consecuencias son que se genera desconfianza y las cosas se hacen más difíciles, se hacen más costosas. ¿Y teme Nueva Canarias una moción de censura? Yo no, y si la producen, la explicarán y nosotros ya veremos qué hacemos. Todo está analizado y todo está evaluado y todo tiene sus consecuencias. Hemos conseguido mayorías de progreso en Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo que enseñaron el camino a lo que vamos a hacer en Canarias. Empezamos en Las Palmas, que ha ido muy bien en la pasada legislatura y en esta. En el Cabildo
que ha ido bastante bien y irá bien, y en Canarias. Ese camino no lo van a quebrar las visiones cortoplacistas, que siempre existen, ¿no? De manera que hay mayorías progresistas en la mayoría de los ayuntamientos y cabildos de Canarias y también en Canarias, y eso no se va a quebrar, desde luego no se quebrará por Nueva Canaria, y el objetivo es demostrar que hay posible hacer otras políticas, que se pueden hacer las cosas de manera distinta, que se pueda atender a la ciudadanía de manera prioritaria y que se puede construir una Canaria con futuro, o manejando nuestras capacidades, competencias y oportunidades. Por último, señor Rodríguez, ¿hay que refundar el nacionalismo en Canarias? Supongo que se lo han preguntado cientos de veces en las últimas. Yo siempre digo que sí. Yo ¿cómo no, y con quién? Yo no concibo. Vamos, yo milito en partidos nacionalistas desde el año 75, antes de que hubiera democracia en España. Es decir, yo he sido siempre nacionalista y siempre he sido un hombre progresista, siempre. Hay otros que se sumaron al nacionalismo décadas después, y yo me alegro, porque entre más seamos, mejor. De manera que la gente que tiene de mi generación, que está en Nueva Canaria, estamos en el nacionalismo desde chiquititos. De manera que creemos en la necesidad de partidos propios, diferenciados, que en el marco de las reglas españolas y europeas acentúe la defensa de lo propio, lo cultural, lo histórico, en nuestro patrimonio. Mira esa gran noticia que supuso las montañas Sagradas y Risco Caído en Gran Canaria. Que tenga presente nuestras singularidades territoriales, la lejanía, la insularidad, el estatus que hemos conseguido en Europa, el RAE fiscal, el RAE económico. Hay competencias que solo pueden ser nuestras porque nadie tiene esta condición archipelágica que tenemos nosotros. De manera que todo eso tiene que tener como expresión partidos propios. Yo sostengo que los partidos de orden estatal, no importa que sean de derecha o de izquierda, cuando hay que elegir, se sacrifica Canarias. Esa es la historia de los 40 años de democracia. De manera que nosotros siempre nos hemos mantenido aquí, estamos aquí y seguiremos aquí, y buscaremos cualquier proceso de entendimiento con otras familias del campo del nacionalismo, con una condición, y es compartir el análisis y las propuestas. Se ha demostrado que esto no es un problema de personas, porque ya no está ninguno de los que estaban. ¿Se refiere a que con los que estaban ya el nacionalismo no se puede refundar? No, me refiero a que había una tesis en el ámbito de coalición que el problema de la unidad era un problema personalista, decían. Un análisis sesudo de la realidad, ¿no? Por eso lo preguntaba. No, ¿cómo y con quién? ¿Cómo? Compartiendo un análisis de la situación de Canarias. ¿Cómo? ¿Qué nos pasa en nuestra democracia? ¿Qué pasa en nuestra economía? ¿Cuál es el valor que se da al territorio? ¿Estamos construyendo una sociedad justa e igualitaria o estamos haciendo una sociedad para unos cuantos? ¿Qué modelo económico? ¿Qué sistema de servicios públicos? ¿Qué mecanismos de solidaridad? Es decir, Clavijo llegó a decir que la renta canaria allí, eso lo que hacía era cronificar la pobreza, por eso lo hacen los vascos, ¿no? Que como se sabe, los vascos tienen una renta hace 12 años porque lo que quieren es cronificar la pobreza. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo qué hacemos con la pobreza, y ellos lo que hicieron fue mirar para otro lado, abandonar a la gente excluida. Nosotros defendíamos un sistema electoral más democrático, más accesible, más proporcional. Ellos no querían tocar nada. Nosotros defendemos un modelo de desarrollo sostenible, preocupado por el territorio, por sus singularidades. No hicieron nada contra la crisis climática, nada. Entonces, claro, si uno no está de acuerdo en las cosas de la vida que son estas, ¿te juntas para qué? Por lo tanto, la primera condición de juntar gente en torno a una necesidad ineludible, estratégica para Canarias, que es tener un partido propio, influyente, para defender esas singularidades, son las ideas, son los programas. Y las personas que lo hagan posible. Nosotros estamos abiertos, siempre lo hemos estado, a confluir con otros sectores sociales del campo del nacionalismo, porque creemos que es imprescindible. Ahora que tocarán el suelo, porque algunos se creían que iban a estar en el poder siempre, y en el poder se está un tiempo y después si la gente te quita, pues te vas. O sea, y estas cosas pasan. Nosotros estamos abiertos a ese proceso de diálogo con gente procedente de coalición, con gente que no está en ningún partido. Hay gente joven, yo estoy conociendo gente joven, muy bien formada, que salieron de Canarias, pero que son gente con una visión del papel que debe jugar Canarias como pueblo, como historia, como país, en el marco de España y de Europa. Tenemos que juntar fuerzas, refundar, seguir avanzando. No renunciaremos a seguir construyendo un partido nacionalista fuerte. Yo creo que tiene que ser un partido
de base popular y que tiene que pensar en la mayoría social, no solo los poderosos. Tiene que ser un partido ambientalista, un defensor del medio ambiente, del territorio, de la lucha contra el cambio climático, y tiene que ser un partido inclusivo, es decir, que ayude a la gente que peor lo pasa, a la gente más necesitada. Sobre esa base de un nacionalismo, digamos, con un modelo de desarrollo sostenible, con la inclusión como preocupación y la defensa de la identidad, de la cultura, del fuero económico y fiscal, hay mimbres para sumar mucha gente, y estamos abiertos y no renunciaremos a ello y aceptamos cualquier debate en este terreno. Y ahora que ya no tienen poder que repartir, pues a lo mejor entienden que este es el camino, ¿no? ¿Cree usted que a un próximo proceso electoral, vamos a hablar de a 4 años vista, habrá un nuevo nacionalismo en Canarias? De luego, si fuera por nosotros y sobre cosas como estas que hemos hablado, sin duda. Yo no tengo dudas y pondré todo lo que esté de mi mano, y alguna influencia tengo en mi partido y en algunos otros sectores económicos y sociales, para sumar y articular una organización nacionalista fuerte, de corte, como he dicho. Si no estamos pidiendo aquí cosas extrañas, estamos diciendo, oye, tiene que ser un nacionalismo que a la gente que no tiene nada le ayude. Le hace el País Vasco, es que en el País Vasco hay una política social y de integración extraordinariamente generosa, 4 veces más generosa que la que tenemos nosotros en términos cuantitativos. Es que hay que defender nuestra historia, nuestra tradición. Yo me he llevado una alegría extraordinaria con el tema de Risco Caído de la Montaña Cerrada. Nosotros no somos conscientes de nuestra etapa prehispánica. Es poco razonable que esto sea así. No hay pueblo en el mundo que no tenga en cuenta, respete y ponga en valor sus raíces. A nosotros nos cuesta. Tienen que venir. Hombre, es el trabajo lo hicieron la gente del Cabildo, sus técnicos, sus dirigentes. Ahí Antonio ha hecho un gran trabajo porque se ha promovido esto en los últimos 4 años de manera intensa. Es decir, pero ha sido un valor, es decir, oye, es que aquí había gente antes que nosotros y tenían estos valores. Bueno, eso tiene que estar en la construcción de un espacio político propio que entienda, que valore nuestras raíces. Por supuesto, tenemos unas condiciones extraordinarias, privilegiadas. La gente que viene aquí quiere ver naturaleza, quiere ver conservacionismo, quiere ver energías renovables, no puede ver atascos, no puede ser que el agua que consumimos no se sanee, hombre. Pues aquí a gobiernos anteriores no le ha importado este tema. El agua que consumimos no tiene el nivel de saneamiento que exigen las leyes y que exigen nuestros clientes. De manera que sobre esa base podemos construir un partido propio que defienda historia, identidad, medio, modelo económico, justicia social, respeto a nuestro estatuto de autonomía, que habrá que seguirlo mejorando, al REF económico, al REF fiscal, a nuestra condición de región ultraperiférica, a mantener nuestro diferencial fiscal responsablemente. Yo sé defender, y tengo que ver mucho con esa conquista, el 75% para bonificación del movimiento de personas en barco y en avión, o el 100% para las mercancías producidas en Canarias. Lo he defendido yo, en nombre de Nueva Canaria, con el presidente del gobierno anterior. Es verdad que lo teníamos cogido con el diputado 176, pero lo que yo no sé defender es por qué tenemos un IGIC 10 puntos por debajo para un coche que cueste 70.000 euros. Yo esto no sé defenderlo. No sé defenderlo. Poner, se ha puesto ahora en discusión el tema de la ley del PAN. El gobierno de España saca un real decreto, ha tenido su impacto, para, digamos, garantizar la calidad de las cosas que consumimos en esa materia, y basa el IVA del 10 al 4% para una serie de productos de esa. ¿Sabe cómo está en Canarias el PAN? 0%. ¿Desde cuándo? Hace décadas. No es verdad que los impuestos indirectos no puedan ser progresivos. Claro que son progresivos. Si usted consume pan, inevitablemente, aceite y verduras, yo le pongo el 0%, estoy reconociendo que esos consumos son para el conjunto de la población y, por lo tanto, digamos, consumos básicos, esenciales, vitales, y pongo 0%. Pero si usted se quiere comprar un coche de 70.000 euros, yo le pongo a usted el IGIC de un consumo de lujo. Entonces nosotros eso lo vamos a tener en cuenta, la progresividad también en los impuestos indirectos. Si usted gana 300.000 euros, no puede pagar los mismos impuestos que gana 18. Quien gana 18 no le puedes cobrar impuestos, hombre.
Porque con 18.000 euros, no. ¿Qué va a pagar alguien que gana 18.000 euros? Pero quien gana 300 tendrá un IRPF en función de 300, quien gana 18 no pagará impuestos, o 12, lo que siga, lo que digan las leyes, no soy un experto en la materia. Y si usted el aceite, el pan y la verdura se lo pongo al cero, pero si usted el móvil no se lo pongo a cero, ni el consumo eléctrico se lo pongo a cero, porque no lo tiene nadie en ningún lugar, ¿no? Entonces, progresividad en esas cuestiones. Y son cosas que desgraciadamente los gobiernos anteriores no han tenido en cuenta. Y nosotros las vamos a tener en cuenta. Todo lo que hagamos lo haremos en el marco de la Constitución Europea, Española y el Estatuto. No haremos nada fuera de las reglas, aunque no nos gustaran, pero todo lo que dicen esas leyes lo vamos a tratar de conquistar para nuestra gente, porque es de justicia. Y ahí están los partidos estatales y los partidos canarios. Y los partidos estatales, con los que yo tengo una excelente relación, el día que tengan que tomar decisiones de orden estatal, van a prevalecer la visión de España. Lo hemos visto con el PP, con el PSOE, la etapa de Felipe, de Zapatero, la etapa de Aznar, de Rajoy. Necesitamos un partido canario fuerte aquí y en las Cortes Generales y en el Parlamento Europeo. Y nosotros contribuiremos a recomponer ese espacio siempre que se haga sobre principios, sobre ideas, sobre programas, sobre proyectos. Y yo creo que esa tarea nosotros podemos contribuir a ella, y yo lo voy a intentar en la medida de mis posibilidades. Y porque la necesidad sí que está clara, ¿no? Señor Rodríguez, muchas gracias por esta entrevista. Un placer.